sé por dónde empezar. Mi mente es tan complicada que algún día me va a estallar. Y no estoy para soportar una triste realidad. A veces ni yo me entiendo, solo hay ganas de gritar. Mis defectos son bastantes que entristecen a mamá. Yo solamente le pido que me espere un poco más. Que pronto va a despegar esta forma de triunfar. Y verá como su niño se vuelve un profesional. A la hora de rapear en lugares tan inmensos, el público lo aclama por lo bello de sus versos. Por eso es que tiene este lugar. Sabe que realmente vino para poder ayudar, aportar las cosas buenas que este mundo dio a mostrar. Apoyar a todo aquel que la vida quiso tumbar. Aprender de los errores y no importa el fracasar. Las lecciones de la vida parecen nunca acabar. ¿Y quién soy yo? Puedo ser tu mejor amigo. Puedo ser ese hombre que te enseñe lo aprendido. Puedo ser ese que te lleva a lo desconocido. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Son las 11 de la mañana y aún te falta lavar, planchar, sacudir, pasear a Firus, ver a las Bendis y mil cosas más. Relájate, date una pausa de 60 minutos y déjame acompañarte para llenarte de energía. Esto es Charlando con Mari. ¡Comenzamos! A esta su casa, Charlando con Mari. Espero que se encuentren disfrutando de este sábado en compañía de su familia o donde quiera que se encuentren, pues estén con toda la actitud, porque justamente el día de hoy vamos a tocar el tema de por qué nos cuesta a los seres humanos ser felices. Y pues bueno, entrando de lleno al tema como cada sábado, yo creo que, sin lugar a duda, cada uno de nosotros en algún momento ha pasado por momentos difíciles, en el sentido de que a veces nos empecinamos a ciertas situaciones y a veces esas situaciones ni siquiera tendrían como razón de ser como para enfrascarnos. Y justo les comparto mi experiencia el día de ayer. En relación a lo que estamos tocando, pues tengo ahorita exceso de trabajo por parte de la escuela, entonces pues se venció mi licencia y bueno, varios contratiempos ahí con cosas que no, hasta cierto punto no me dejaron como terminar o continuar mi trabajo, y eso obviamente pues dio pie a sentirme molesta y un poquito frustrada por la situación. Entonces, pues bueno, creo que somos seres humanos y en algún momento pues llegamos a tocar fondo en este sentido, y nos cuesta muchas veces pues trabajo salir de este tipo de situaciones. A veces son cosas pues muy simples, ¿no? Como lo que les acabo de compartir, y otras quizá no tanto, pero pues como dice por ahí un dicho, todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Finalmente, yo no sé, mi concepto de felicidad, hablando de esto, creo que son momentos que nosotros mismos generamos, o el ser humano genera, en razón de ciertas circunstancias. No sé, nos los dirá ahorita nuestra experta invitada el día de hoy, si esta cuestión de la felicidad pues va más allá de lo que dicen muchos, o lo que comparten y vemos mucho en redes sociales, de échale ganas, tú puedes, y ciertas frases como ya muy trilladas que conocemos y hemos escuchado, porque finalmente pues creo que no sé si la felicidad se trata exclusivamente de sentir o de tener ese deseo de estar bien, o qué pasa, ¿no? Pero bueno, le damos la bienvenida el día de hoy a mi amiga Andrea. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, muy bien, Mari. Muchas gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Hola, Joe, buen Un día. placer. Y buen día a todos los que se conectan y nos acompañan. Y del otro lado de la esquina, el contrincante, Joe Carreto, mi querido Tejón, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mari. Buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Espero que se conecte quien se tiene que conectar. A propósito del tema, creo que hubo por ahí alguna situación en la noche y era importante que una persona se conectara el día de hoy para que escuche lo que tengo que decir. Creo que soy una persona que se caracteriza por trabajar en esta cuestión de la felicidad personalmente. No soy un coach de vida, pero creo que he aprendido muchas cosas como para poder decirle a la gente cómo puede ser feliz. Yo sé que todos somos diferentes, pero creo que tengo por ahí unos tips y unos consejos que nos pueden ayudar mucho. Y tengo un concepto de la felicidad a lo mejor un tanto diferente y eso nos va a ayudar a entender precisamente por qué no podemos ser felices. Pero pues bueno, yo ahorita que dices, o sea, es una palabra clave justamente la que acabas de decir, porque dices, no podemos. Por eso mi comentario de ahorita, que es cuestión de decisión, más no de poder, ¿no? Porque Correcto. digo, finalmente creo que por ahí a veces nos enrolamos con palabras que en realidad no tenemos como la conciencia del verdadero significado, ¿no? Porque dices, bueno, es como, por ejemplo, decir, es que no puedo bajar de peso. No es que realmente no quieres bajar de peso, ¿no? Porque si Hay que quisieras, entender sí. precisamente, hay que entender precisamente, y Andrea Terrazas tendrá a lo mejor otro concepto bajo sus términos psicológicos, que la felicidad es una actividad también. Al menos yo lo veo así. Y esto lo he aprendido con el paso de los años, ya un andar de más de 45 años en este planeta, muchas vueltas al sol. Es una actividad diaria, como trabajar, como lavarte los dientes. Y voy a eso precisamente. Hay que entender que como una actividad hay que planearla también y hay que trabajar en ella todos los días. Y exactamente como en todas las actividades, no todos los días son iguales porque obviamente va a haber elementos y va a haber situaciones que van a hacer que cambie la planeación que teníamos. Y es lo mismo con el amor propio y con el quererse y con el ser feliz. Hay que despertarse y desde que despiertas tienes que hacer una planeación. Si no es que lo haces desde el día de antes, desde un día antes, desde la noche. Lo mismo que cuando vas a trabajar, haces una planeación, tengo que ir a trabajar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ordenar mi ropa, plancharla, ver qué me voy a poner, cómo voy a llegar para no llegar tarde. Haces una planeación para tener un buen día laboral. Es lo mismo con la felicidad. Sí, Todos los días tienes que hacer una planeación para poder ser feliz. Y sí, ya les daré mis tips, cuál es el primer tip en la mañana en cuanto te levantas para empezar a ser feliz. estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto yo, pero digo, no es que te lleve la contraria, ¿verdad? Pero a veces, digo, en lo personal, creo que hay ciertas circunstancias y yo creo que eso, pues esas no están planeadas, ¿no? Finalmente, a veces algo se nos atraviesa en el camino. Por ejemplo, a mí hace 15 días yo estaba como con toda la actitud para ir a entrenar, etcétera, etcétera. Y de repente, pues bueno, para no hacer el cuento tan largo, me choca un tráiler. Entonces digo, pues ahí me partió en dos, ¿no? La felicidad o esas ganas que yo tenía o ese propósito que yo tenía, pues se vio truncado finalmente, ¿no? Pero es Digo. que no se ve truncado, Mari. No se ve truncado. Hay que ver esta película. ¿Qué crees que esta película maravillosa de Disney, que siempre la estoy comentando que es intensamente, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, no hay una felicidad absoluta. Claro. Y tenemos precisamente que tener las otras emociones, tienen que estar presentes para que podamos hacer cierto tipo de cosas para poder llegar a un objetivo que es la felicidad. O sea, no podemos ser felices todo el tiempo. También tenemos que enojarnos, también tenemos que estar frustrados, Exacto. tenemos que estar deprimidos, tenemos que estar tristes para poder llegar también a la felicidad. Por eso te digo, hay que trabajar en ello. O sea, si ya te llegó una situación en la que tuviste X problema y ya te desbalanceó, ya te quitó todo ese plan que traías de hoy.
ahí está la parte interesante, que tienes que tomar esa parte, retomarla para poder ser feliz. Y vamos a estos pequeños triunfos, ¿no? Si tienes una situación que te impide llegar a un objetivo, cuando logras sortear esta situación, eres inmensamente feliz porque lo lograste. Sí, entonces, claro. También es parte de. Sí, lo entiendo, pero obviamente en el momento en el que te sucede ese algo, o sea, estarás de acuerdo conmigo que no es como fácil. Bueno, ya me pegaron. Bueno, sí, o sea, me costó asimilar que me dieron un madrazo, ¿no? Uh-huh. Y que por esa situación ya no iba a llegar al entrenamiento. Obviamente te digo, para mí fue como un shock al inicio, ¿no? No es de decir, ay, bueno, sí, ya me pegaron. Digo, finalmente tuve que desengancharme con las situaciones a lo que voy, ¿no? O sea, para continuar, o sea, no me puedo enfrascar en decir, ay, bueno, y estarme lamentando porque finalmente tanto la felicidad, como lo comentaba por ahí en algún momento en una publicación que hice, la felicidad y los momentos no gratos son instantes nada más. Entonces, si vas a estar constantemente con una cierta situación negativa, pues no te va a llevar a nada, ¿no? Lo que decía justamente yo ahorita, ¿no? Pero, pues bueno, el trabajar en esa parte de poder llegar o alcanzar o comprender las situaciones como para decir, bueno, tengo mi plan estructurado, si te levantas con toda la actitud, en fin, ciertas cosas, pero como lo decías yo ahorita poniendo el ejemplo de lo de la película, pues no estamos exentos de vivir pues cada una de esas emociones, ¿no? El enojo, la tristeza y todo, pero uh-huh. insisto, hay momentos en los que a lo mejor inconscientemente no estamos como en actitud, quisiera, no sé, darle esa connotación, para realizar las cosas o para no encasillarte en ese tema, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a regresar contigo, Andrea. Nos vamos a ir a un corte comercial con promocionales. No se vayan, estés charlando con María a través de Proyecto Radio MX. Volvemos. Vámonos. De diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros. Para conocer lo que pasa en nuestro entorno y cómo influye en nuestro comportamiento y emociones. Con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. Nosotras somos Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Te esperamos todos los lunes a las 6 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Estamos trabajando para nuestro México. Por eso, en Blanco Colima, nos esforzamos por seguir trabajando para ti. Con el objetivo de seguir manteniendo fuentes de trabajo y seguir ofreciendo nuestro servicio a todos nuestros clientes, abrimos nuestras puertas para llevar hasta la comodidad de tu hogar la experiencia Blanco Colima. Con nuestros platillos, sabores y creaciones que tú ya conoces. Nos ponemos a tus órdenes con nuestro servicio delivery y takeout. Tú eliges. También disponible en las apps de entrega rápida. Estamos ubicados en calle Colima 168,
esquina con Orizaba, en la colonia Roma Norte. Nuestro teléfono 55 55 11 75 27. Y recuerda, Blanco Colima, en donde la magia está en nuestras manos y tu satisfacción en nuestro corazón. La manera de enseñar y aprender ha cambiado, y en Academia Manabu Tamení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes, empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como @AcademiaManabutamení o al 55 30 17 57 76. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes. Sí, anótalo bien. Todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. Bien, pues ya estamos de regreso. Y mi primera víctima va a ser Joe, como siempre. Ah, no, no es cierto, Joe. Oh, quería preguntarte, Joe. Bueno, más bien quiero preguntarte, ¿para ti qué es la felicidad? Yo di un concepto muy liviano por ahí al inicio del programa. Me gustaría saber, ¿para ti qué es la felicidad? Híjole, es que para mí la felicidad son varios conceptos. O sea, puede ser una felicidad emocional por algún hecho con amigos, familiares, etcétera. Uh-huh. O puede ser también una felicidad material o profesional. O sea, yo la felicidad no la veo, el ser feliz no es una felicidad absoluta. Está llena de, es como un universo de muchos momentos. Y a lo mejor momentos que pueden ser tontos, ¿no? O cosas que pueden ser... ¿Cómo te puede hacer feliz eso, no? ¿Cómo te puede hacer feliz comerte una golosina o un pastel? Uh-huh. Y yo manejo mucho esa frase. O sea, para ser feliz necesito comerme una rebanada de pastel el día de hoy. ¿Y qué pasaría si hoy no puedes comértela? ¿O no puedes conseguir, como lo estábamos diciendo ahorita fuera del aire, no puedes alcanzar, por ejemplo, esa meta de decir, bueno, tengo planeado estudiar esto porque me gusta, porque amo lo que hago, lo que realizo, y en algún momento, por alguna circunstancia, no lo puedes lograr, ya sea basado a todo lo que me dijiste ahorita, en cuestión emocional, en cuestión material, en cuestión de lo que gustes. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? O sea, dices, bueno, ahorita amo esos tenis, pero ¿qué crees? Me quedé sin trabajo y no tengo dinero y no me los puedo comprar. Entonces, ¿qué te va a generar esa situación? ¿No te va a generar algo de frustración? No. Algunas cosas sí me frustran. Y ayer, ayer me pasó, ¿no? ¿Ayer? Sí, ayer. No, antier en la noche. Uh-huh. Andaba buscando yo un molde para hacer gelatina de estos de rosca. Y no lo encontré y lo busqué por días. Wow. Y venía mi frustración porque no se me daba a comprarlo. Tuve que ir a recogerlo hasta Iztapaluca el día jueves en la noche. Regreso, se me antojan unos tacos para ser feliz. Dejo de lado la felicidad de tener ya mi molde. Estoy muy feliz tener mi molde. Ahora me tocaba ser feliz con los tacos porque se me antojaron. Y se me olvida el molde, o sea, esa felicidad ya había pasado. Termino de comer mis tacos, los pago y dejo el molde olvidado. Y lo perdí. Por Dios. Entonces, ya, o sea, esa felicidad ya se fue. Claro que hubo frustración y hubo enojo y hubo tristeza y todos los sentimientos, pero no es algo con lo que te vayas a quedar atorado toda la vida, ¿no? ¿Cómo pude perder? Ya voy a ser infeliz y me voy a tirar y voy a ser un vagabundo porque perdí un topper, ¿no? Claro que no.
Por eso te digo, es un trabajo constante. Yo siempre he hablado de esto. Hay que estar trabajando en la felicidad todo el tiempo. Y hay cosas, obviamente, que debes tener bien definidas, que te hacen feliz y que a lo mejor no se van a dar en el momento. Y me decías hace un momento en el corte, ¿qué pasa si no se da? Bueno, si yo planeo ser feliz a las 3 de la tarde, inmensamente feliz, porque me voy a comprar una paleta Tootsie Pop y no puedo salir por X o Y, no voy a ser infeliz tampoco. Obviamente esa felicidad la voy a posponer para otro momento. Okay, ¿qué bueno, crees? Pero... que a lo mejor ya esa felicidad ya no va a ser, ya no voy a querer la paleta Tootsie Pop, entonces mi felicidad va a ser querer, no sé, un chocolate. Hay sí, que cambiar, hay que ir cambiando y hay que estar trabajando constantemente en la felicidad y que se base en pequeños momentos y hay que ser feliz. Porque finalmente quizá seas de las excepciones que tengan como la capacidad de decir, bueno, me muevo de lugar cuando algo no me acomoda, cuando algo no me sale, cuando algo, así sea, que, algo que haya planeado, y eso sería como lo adecuado para no estarnos afectando, ¿no? Yo, es que no es que tenga la capacidad, Mari, es que he tenido que aprender. Bueno, y no es tampoco de años, tiene poco tiempo que empecé yo a trabajar en mi propia felicidad. Ya lo decía yo en un programa, tu felicidad no depende de nadie más, no depende de tus amigos ni de tu familia. Claro. De ningún factor depende tu felicidad, más que de ti mismo. Tú tienes que trabajar en tu felicidad. No puedes esperar que el clima te haga feliz, no puedes esperar que tu abuela te haga feliz, tu pareja, tu esposa, tus hijos. Nadie te puede hacer feliz, tú tienes que trabajar en ello. Y digo, si disfrutas realmente la vida, puedes ser feliz hasta cuando estás triste. Y yo te lo puedo decir, si yo tengo un momento de tristeza porque se murió algún familiar o algo, también tengo que disfrutarlo y ser feliz con ello. Tengo que disfrutar mis lágrimas y tengo que disfrutar esa celebración de luto, ¿no? Porque también es una celebración. Y eso tiene que entenderlo la gente. O sea, tienes que disfrutar y ser feliz con todo lo que te está pasando, sea bueno o sea malo, y reírte de ello. Si te pasó algo muy malo, pues ríete también de ello. Digo, a lo mejor te frustras y tienes enojos y todo, pero también debes aprender a reírte, ¿no? O sea, si no es algo grave que te está quitando la vida, no pasa absolutamente nada. La vida sigue y puedes ser feliz. ¿Sabes por qué mi comentario de que tienes como la capacidad para llevarlo a cabo? Te digo, a lo mejor tú lo ves como una cosa más simple, porque yo... tuve una compañera en cámara, era una señora como de 65, más o menos, y que todos los días, mientras yo estuve trabajando con ella, llegaba a quejarse de lo mismo, 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 y de verdad, o sea, neta, al inicio sí era así como de, pues no apapacharla, pero sí como hablar con ella, ya sabes, y todo, pero sí llegó un momento... En que me desesperaba. Yo decía, o sea, pues lo de ayer ya pasó, o sea, ya fue. No sé, ciertas situaciones que dices tú, bueno, a ti te cayó el 20, tienes 40 y algo. La señora tiene 60 y algo y todavía no le cae el 20. Entonces, por eso te digo, no tiene la capacidad o no quiere. No quiere ser feliz. Hay gente que no quiere ser feliz. Pues ¿qué crees que? Ya quiero dejar hablar a Andrea, pero es que tengo muchas cosas. Hijo, hay que hacer 1,000 programas de esto porque creo que es importante que la gente aprenda a ser feliz. Siempre estoy viendo series, películas, lo saben, y trato de ver películas que me dejen este tipo de enseñanzas, ¿no? Y estaba viendo precisamente la serie de Luis Miguel, los primeros 2 capítulos. ¡No! Y el que es su manager, él está ya obsesionado con buscar a su mamá. Su manager llega un momento en que le dice, no vas a poder solucionar absolutamente nada, déjalo ir. A eso es súper importante para ser feliz, dejar las cosas que ya no tienen solución. O sea, dices, me pasó con unos tenis, quería unos tenis, me obsesioné con unos tenis. Iba a ser muy feliz con los tenis, no los hay en mi número y llevo esperándolos meses. Andrea. Ya los dejé ir y pedí otros. Exactamente. Voy a ser feliz con los otros tenis también. Claro. Andrea, en tu concepto, ¿qué nos puedes decir? ¿Sí hay una definición textual para la felicidad? ¿Estamos muy lejos o muy cercanos, tanto lo que hemos dicho yo y tu servidora,
respecto al concepto de felicidad? Partiendo por ahí. Bueno, partiendo por ahí, pues es que no es algo que podamos calificar como bueno o malo, o como cerca o lejos. Mira, muchas veces tenemos, todos los seres humanos tenemos un poco allí la confusión de qué es ser feliz o qué o cómo ser feliz, ¿no? Ha habido, por eso hay tanta información al respecto, y cada una es tan, a veces tan diferente, pero en lo que sí coincidimos todos es en que donde debemos trabajar más es en nuestras emociones. Hace un rato ustedes decían cosas muy interesantes, la verdad es que escuchándolos, de verdad, hasta me atreví a tomar algunos puntos, porque me pareció muy interesante cómo percibimos la felicidad, claro, y desde dónde la percibimos, ¿no? Y muchas veces decimos que la felicidad es comprarse los tenis, ¿no? Encontrar el traste que más nos gusta, en fin, la pareja ideal. La pareja ideal, claro, porque además es el eso, carro, ¿no? A lo que iba. La familia. Uh-huh. Ajá, exacto. Entonces, bueno, pues a lo que iba es justo es cómo nos valoramos nosotros. ¿Desde dónde nos estamos valorando? ¿A qué le damos valor? ¿A qué le damos más peso? ¿Cómo nos estamos respetando en todos los sentidos? Esto es, se traduce en, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi vida y por mí que me produce satisfacción? Hace un rato ustedes hablaban de, a pesar de que en el caso tuyo tuviste un choque, etcétera, un momento, eso fue un momento de angustia, quizás, de estrés, de enojo, exacto. Pero eso no quita la parte de la felicidad. O sea, una cosa es que estemos tristes un momento, o enojados, o en ira, con estas emociones básicas del ser humano, una cosa es tenerlas, porque esas no las vamos a quitar, con esas nacemos, vaya, esas son nuestra base, las emociones no las podemos incluso, nosotros no las podemos manipular, porque esas ya existen, ya están, y la confusión viene justo por eso, porque si alguien dice, bueno, pues es que yo me la paso enojado todo el tiempo, o enojada todo el tiempo, entonces no soy feliz, ¿no? La felicidad está, pero está opacada. Lo que no tenemos es inteligencia emocional para poder superar esos sentimientos. Si nosotros constantemente nos estamos autosaboteando, lo que va a pasar con nuestra felicidad es que se va aplastando. Pero ahí va a estar. El punto es volverla a descubrir. Es quitarle todas esas marañas que a través de los años, a través de las actitudes, a través de los hechos, de las experiencias, de los traumas, etcétera, hemos ido bloqueando a la felicidad. Porque si se dan cuenta de algo muy importante, los niños son felices. Sí, a eso iba. Esto es, nacemos felices. Allí está la felicidad. ¿Qué vamos haciendo? La vamos ocultando, la vamos cubriendo, la vamos tapando, y eso es lo que nos hace muchas veces entrar en conflictos de emociones o de sentimientos. Aquí interviene la asertividad, que es cuánto me respeto yo y cómo respeto a los demás. Aquí viene la inteligencia emocional, qué tanto, cómo me estoy comunicando, cómo estoy manejando mis emociones, cómo estoy manejando, cómo estoy identificando mis sentimientos, cómo estoy canalizando mis sentimientos, o cómo canalizo mis emociones en ese momento de enojo, de ira, que son los más frecuentes, la tristeza, cómo los estoy canalizando, qué salida le estoy dando para que la felicidad resurja. A veces hemos concluido que la felicidad es muy subjetiva, porque cada uno tiene un concepto diferente de la felicidad, ¿no? Tú le puedes preguntar
a un niño, para ti, ¿qué es la felicidad? No sé, yo soy feliz, sencillamente soy feliz. No se está cuestionando si tiene más o menos zapatos, si tiene más o menos cosas materiales, si se va o no de viaje, si tiene o no un perro para ser feliz. O sea, eso no se cuestiona, vaya. A lo que voy con esto es, ser feliz también significa hacer lo que te gusta, como te gusta. Y si no, lo que estás haciendo, que te guste. Ok, no tengo el mejor trabajo. No tengo el trabajo en este momento, no tengo el trabajo que más me gusta o con el que estoy siendo totalmente alegre, feliz, contento. Quizás en este momento no, pero entonces hago de ese trabajo un trabajo que me gusta. Yo lo convierto. Allí es donde se dice que la felicidad es una decisión. Pero no es que decidas en este momento ser triste o ser feliz, ser triste por no ser feliz. No sé si me explico en esta parte de una cosa son las emociones, otra son los sentimientos y otra es la felicidad. La felicidad nacemos todos y aquí es la medida en la que tú la vayas desarrollando, la vayas dejando brillar. Pues no sé, en ese punto yo sería como un poquito insistente en que sí tiene que ver mucho la parte de decisión, porque los N ejemplos que hemos dado ahorita me llevan a pensar, digo, bueno, si yo hubiera decidido quedarme enganchada con lo del choque, pues yo creo que hasta ahorita verían cara de frustración o de molestia por lo que me pasó, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor lo se los puedo comentar sin ningún problema, ¿no? Y como les compartía la señora, bueno, mi compañera de trabajo, igual, o sea, vive como enganchada. ¿Por qué? Porque no tiene la decisión como de dejar de cargar lo que no le sirve para ser feliz. Entonces, creo que sí, la felicidad es algo, es cuestión de decisión. Voy a leer aquí los que se conectaron o están conectados. Muchas gracias por acompañarnos. Sin Kim Soleil dice, dormir, descansar la mente, comer rico, dar y dar mucho. Pues eso de dar, quién sabe a qué se refiere, pero suena muy bonito. Más saludos para el amigo Sin Kim Soleil. Por acá conectado también Zoe, la felicidad no se compra, estoy de acuerdo. Saludos. No es como en un mundo feliz, ¿no? O sea, todos quisiéramos llegar como en esta historia de Aldo Huxley, pues así se llama, ¿no? Creo que por aquí lo tengo. Sí, o sea, no podemos llegar a una tienda y comprar droga para ser feliz, ¿no? Todos quisiéramos tener una droga que nos hiciera felices. Pues pero no existe. Pues no. Sí, la felicidad no se compra, pero si quieres algo, o sea, te digo, sí, el término es correcto, no puedes comprar la felicidad. Pero si algo que te hace feliz cuesta dinero, pues obviamente tienes que comprarlo. Por eso, pero yo sigo insistiendo en esa parte. Imagínate que no tienes para comprarlo. Pero a ver, Mari. El mejor caso para ser feliz es que tengas esa lana y digas, bueno, ahorita me doy el gusto de los tacos, de los tenis, de tu ropa, de lo que quieras. Yo he visto gente, Mari. Mari. Yo les voy a decir algo, no hay pretextos para no hacer algo que se puede hacer. Me queda claro. A mí cuando alguien me pone un pretexto, es que soy pobre, me da tanto coraje escuchar cuando esta cosa que tiene Ricardo Anaya, da coraje tanta pobreza, me da coraje escuchar que él hable de esa forma, claro, porque todos tenemos la capacidad de hacer cosas. Yo siempre he dicho, aparte es una burla. Todos tenemos talento. Pero ahí vienen otros factores de los cuales tendríamos que hablar en otro programa. Correcto. ¿Por qué no podemos todos desarrollar estos talentos? Y viene todo a un modelo educativo. Me gustaría platicarlo. Y insisto. Puedes hacerlo. Yo he visto niños que no tienen dinero, porque esa es la cuestión, y no digo son pobres. Yo siempre he dicho, simplemente estás en un bache, en un bachecito. Claro. Esto va a pasar si tú quieres, ¿no? Claro. Siempre se lo digo a la gente. Exacto. Estás así. Porque quieres. Exacto. ¿No encuentras trabajo? Claro que hay trabajo. El problema es que tú no quieres trabajar. Exactamente. O sea, no vamos lejos. Ahorita, en razón de lo que estás comentando, digo, bueno,
me voy al extremo de decir la gente que vive en la calle, bien lo acabas de mencionar, dices, bueno, no tienen según que comer, ¿no? Pero ¿cómo son capaces de generar un recurso, sí, para el vicio, ¿no? Para el vicio y para comer y para todo. Ok, entonces... Yo te voy a decir una cosa, Mari. Mis hijas, por ejemplo, no tienen problema de dinero. Sin embargo, procuramos precisamente hacer que ellas trabajen por las cosas que quieren. Porque ese es mi ejemplo y siempre se los he dicho. Si tú quieres algo para ser feliz, persíguelo hasta que lo consigas. Exactamente. A lo mejor no va a ser mañana. A lo mejor va a ser cuando tengas 40 años, como en mi caso, ¿no? Yo no pude ser locutor o estudiar la carrera de locución hasta que tuve 40 años, ¿no? Menos, un poquito menos. Te corrijo. Pero lo logré hacer. No es que no pudiste, no quisiste, porque le diste prioridad a otras cosas. Sí. Así es. Entonces, yo las he visto a ellas ahorrar para comprarse los tenis carísimos que quieren y son inmensamente felices. Qué padre. Entonces, si tú ves que ellas son felices cuando logran llegar a su objetivo de juntar 3,000 pesos para comprarse esos tenis, que además están horrendos, pero ellas las hacen felices. Eso es felicidad, está bien, y a mí me hace feliz también. Claro. Siempre lo he dicho. O sea, la felicidad la tienes que contagiar, no te la tienen que contagiar. Yéndonos a ese extremo, en cuestión de tema familiar, digo, y ahora con este tema de lo de la pandemia, digo, mucha gente, bueno, hemos perdido muchos seres queridos, quizá unos cercanos, otros no tantos, pero imaginemos que, no sé, para mí sería un gran dolor, por ejemplo, el perder a mi mamá o a mi papá en algún momento, o a mi hijo. Tu hijo. Exactamente. Entonces, y digo, ya ha pasado, ¿no? Con personas que de pronto se deprimen tanto y no continúan su vida, dejan de ser felices, una vez más, volvemos a esto. ¿Por qué? Porque esa felicidad estaba basada en esa persona. Entonces, te digo, es como, no sé, o sea, sí, perdón por ser como tan insistente. Quieres ser infeliz. No, en depositar, no, claro que no, en depositar esas ganas o ese deseo de estar bien o de estar feliz, dejarlo en algo o en alguien. O sea, eso es lo que no acaba de cuadrar. Un muy buen amigo que quiero mucho, falleció con lo del COVID. Sí, recuerdo. Le lloré muchísimo porque yo lo quería como, lo quiero como un hermano porque lo tengo presente. A pesar de que ya me borraron sus redes, su WhatsApp, que yo aprovechaba para mandarle mensajes ahí, okay. Aunque estuviera muerto, ya me lo quitaron y eso sí me hizo muy infeliz. Porque de alguna manera estar yo conectado con él, no haber podido hablar, era para mí reconfortante. Claro. Su hija, él siempre fue una persona como muy positiva y muy alegre y muy feliz. Y su hija es igual. Y él fallece y lo primero que tú esperas ver en estos casos es que los familiares estén destrozados. Claro. Jamás lo vi en la niña. Y la niña, bueno, ya no es una niña, es una... Señorita. Su hija, la señorita, amaba a su papá como no tienes idea, te lo puedo asegurar. Jamás la vi deprimida ni triste, ¿eh? Y siempre sonriendo, y siguió compartiendo memes, y siguió haciendo su vida. O sea, sí, falleció mi papá, me duele, pero ya te velé, ya te enterré y te traje flores, ¿no? Punto, hasta ahí. Entonces, estamos hablando precisamente de esa capacidad de poder decir... Soy feliz. Es capacidad. Son cosas que tienen que pasar. Y es decisión, Joe. Claro. Tú decides. Y dije, yo ya no puedo seguir llorándole a mi amigo. Claro. O sea, si su hija no le llora, pues yo menos. Sí, claro. Sí, por eso les comentaba. Yo Andrea muy así, muy... Como muy analítica, como a ver a qué hora se cae. Estás bien pendejo. Así hasta no, ahí. Jamás en la vida. No, los escucho, ¿sabes por qué? Porque aparte justamente... de porque no te damos la palabra. No, yo creo que hay mucho que expresar y yo creo que tienen muchas cosas muy, muchas cosas que decir
Y esto justamente lo que decían, ¿no? Esto da para mucho más. Pero aquí el asunto es que volvemos a la inteligencia emocional, volvemos a esa parte que hablan, es que, por ejemplo, hablabas, María, acerca de depositar en otros tu felicidad. Aquí el asunto es cómo nosotros estamos responsabilizando a los demás de nuestra propia vida incluso, ¿no? Claro. La felicidad sí tiene que ver con como dices, con una forma de decisión, pero más que decidir ser felices es decidir qué voy a hacer con las emociones que siento para poder redescubrir la felicidad. Insisto, la felicidad con ella nacemos, ahí está. Aquí el asunto es descubrirla o redescubrirla, nada más, a través de las emociones o los sentimientos, el manejo de esto. Entonces, sí, efectivamente, parte de lo que puede hacer el redescubrimiento de la felicidad es justamente cómo vamos a actuar ante los eventos que tenemos, tristes o felices, y me estoy medio deteniendo porque veo que pudiéramos ya irnos a corte, ¿verdad? Sí, hombre. Falta un minuto, tú dale. Ok, entonces, bueno, aquí hay que separar qué parte es la inteligencia emocional que nos permite manejar nuestras emociones y otra la felicidad. ¿Qué nos genera felicidad? Y muchas veces lo basamos en cosas materiales, en cuestiones monetarias, que al final eso son solo alegrías y gustos. Perdón, por aquí justamente ahorita lo que acabas de mencionar nos dice Zoe, como diría el maestro Fito Páez, dar es dar. La gente más feliz es la que viaja con lo básico. Claro, ¿sí? Que no. Dice, yo no requiero de los tenis super mega wow para emprender mi mejor camino. Tampoco estoy de acuerdo. Bueno, ya sabes, porque yo digo lo que pienso. Sí, yo Mira, sé. Yo hago campismo y senderismo. Perdón, vamos. Les voy a platicar esa parte. Nos vamos al corte con una canción. Faltan 30 segundos, les platico rápido. Yo hago campismo y senderismo. Y puedo caminar días y andar sucio y bañarme en un río y sufrirla, ¿no? Comer lo básico. Esa es felicidad, esa es mi felicidad. Okay. Algún compañero le dije una vez, vente a hacer campismo, y me dijo, yo andar mugroso jamás en la vida, yo no voy a sufrir. La felicidad es cosas que tú quieras y no necesariamente que los demás tienen que hacer felices. Regresamos, ¿no? Joe, nos vamos con el tema de Cortázar Cohete y regresamos, no se vayan, estoy charlando con Mari. Traes, ¿por qué me gustas tanto? ¿Por qué tanto me atraes? Me hipnotiza tu sonrisa, ven, te invito a bailar. Esta noche es nuestra, vamos a soñar. Esta historia tiene que cambiar. El atardecer se acerca y ya no me quiero largar. Solo quiero volar en este cohete espacial, soñar despierto, tomarte de la mano y volver atrás, y volver atrás, y volver atrás. Sé la reina de este imperio, mi pieza de ajedrez, conduzcamos en rumbo fijo por la CDMX.
afectan para platicar. Una cena con juegos de mesa, o simplemente para despertar. Solo quiero volar en este cohete espacial, soñar despierto, tomarte de la mano y volver atrás, y volver atrás, y volver atrás, y volver atrás. Pimponeo de la felicidad. Yo digo que la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando disfrutamos lo que tenemos, ¿no? Porque finalmente la felicidad para cada persona es distinta. A lo mejor para... ¿Esa frase la sacaste de Pinterest? Ah, sí, seguro. Digo, ya la tengo muy grabada. Y es una realidad. Es una realidad al final del día. Digo, entonces, Andrea, la felicidad es algo que se busca. Digo, ya me queda claro la parte que todos nacemos con esa parte, como nacemos con muchas virtudes y muchas cuestiones, que vamos perdiendo a raíz de experiencias, pues quizá no tan gratas. Pero entonces, si nos puedes dejar un poquito en claro esa parte, si es decisión, si es algo que se busca, es algo que llega, digo, es realmente algo muy, un tema muy, muy largo y muy... Y es muy controversial, porque además insisto en que se ha llegado a la conclusión de que esto es muy subjetivo, porque tú puedes pensar que, como decía Joe, ¿no? Sus hijas son inmensamente felices porque tienen unos tenis carísimos, porque están a la moda, pero yo te diría prácticamente eso es algo muy sistémico. Eso es el sistema. El sistema es lo que te ha puesto como, o te ha impuesto como, como concepto de felicidad. El sistema te dice, si tú tienes una casa de este tamaño, o tienes unos muebles, o tienes un viaje, o tienes un perro, entonces quiere decir que estás realizado y eres inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque tienes para solventarlo. Estamos hablando de una formación totalmente impuesta por un sistema. Es que, Andrea... Perdón que te interrumpa, o sea, tienes toda la razón, o sea, yo lo decía, ¿no? Son estos pequeños momentos de felicidad de las cosas materiales, también se vale. Claro que se vale. Pero, por ejemplo, o sea, si a mí me preguntas qué me hace feliz, y eso te lo puedo decir, una persona que hace algo sin recibir un centavo, está haciendo algo que le gusta y es feliz. Yo, por ejemplo, estar detrás de un micrófono platicando con la gente, mis experiencias, me hace inmensamente feliz. Esto es la felicidad total para mí. Y siempre lo he dicho, yo me voy a morir detrás de un micrófono. El día que me muera necesito un micrófono frente a mí, porque es lo que me hace feliz. Y no es material. Pero también hay cosas materiales que me hacen feliz. Soy muy fan de tener tenis. Y no tenis costosos, tenis que a mí me gusten. Tengo más de 30 pares de tenis. Y soy muy feliz teniéndolos. Y no tiene nada que ver con voy a presumir o me gusta usar tenis. Por ahí hay otra frase, yo ahorita me hiciste recordar con eso. No la recuerdo completa ni la tengo a la mano. Pero por ahí dice algo así de vas a ser feliz
o voy a ser feliz cuando tenga, como dice Andrea, tal casa, cuando compre este coche, cuando tenga una familia, cuando tenga un hijo, cuando tenga tal carrera. Pues no, creo que la vida no se trata de eso. O sea, son logros que sí van como sumando en tu vida, pero finalmente no es el no es la felicidad pues, absoluta. Exactamente, son, ¿no? Son bocados de felicidad, yo lo he dicho, son pedacitos, ¿no? O sea, comprarme unos tenis es un pedacito de felicidad. O sea, no quiere decir que si me compro unos tenis voy a ser feliz ya toda la vida, claro que no. Pero en ese momento voy a ser muy feliz y me voy a llenar de energía y porque obtuve lo que quería. Pero ya, bueno, punto. yo en ese sentido está bien y lo respeto, pero en ese sentido sí soy más de otro punto de vista, que no lo baso quizá a esos logros materiales en que pueda comprarme algo. Sí, me dará satisfacción, sí, pero creo que soy más simple, una persona más simple. Creo que disfruto más de otras cosas y eso es lo que se ha perdido hoy día en términos generales con el ser humano, que no apreciamos lo que tenemos en cuestión, ya simplemente me refiero de abrir los ojos, despertar y estar vivos, porque hoy día ese es un gran regalo y es para estar felices. Pero vamos a lo que decía Andrea, o sea, la felicidad depende de cada uno y de tus gustos y de lo que quieras. A lo mejor a ti te hace feliz levantarte y escuchar el canto de un pájaro, y puede ser lo más maravilloso para ti, que abras la ventana y llegue el colibrí y coma ahí y verlo y sea hermoso y te llene de felicidad, ¿no? O tener un hijo, no lo sé. A mí no. Entonces, mira, hay que empezar a respetar la felicidad de cada quien, lo que te hace feliz. Ya lo decía yo hace un momento. Yo que me gusta hacer campismo y senderismo, para mí es la total felicidad estar caminando en un bosque y andar arañado con las ramas y que me piquen los moscos y los animales y beber agua del río que a lo mejor está sucia o tener que filtrarla. Y hay gente que me dice, ¿neta eres feliz haciendo eso? O sea, yo necesito llegar a un hotel. Ese tipo eso de es, cosas. Para mí es ser feliz unas vacaciones con el total confort. Y digo, se vale. Sí, está claro. Súper bien que seas feliz con eso, ¿no? A mí me hace feliz esto. Entonces, la felicidad depende de tus gustos, de cómo seas, de lo que quieras. Entonces, hay que respetar también esa parte y no estar diciendo, ¿qué tonto quiere ser feliz porque se compró unos calcetines? No, de ninguna manera, o sea, yo creo que no llegar al punto de criticar o de juzgar, de ninguna manera, o sea, es muy respetable, como lo acabas de decir, claro. cada quien es feliz con lo que cree. Que es a lo mejor la felicidad para alguien es terminar una carrera y ser licenciado, ingeniero y maestro y terminar con un doctorado. Para mí es algo estúpido, para mí, o sea, la gente que termina una carrera y dice, soy feliz y los veo graduándose, digo, qué tontos, o sea, para mí es un desperdicio de tiempo haberle dedicado tanto tiempo a una cosa que puedes hacer por experiencia. Pero es mi manera de pensar, ¿no? Entonces es lo que te digo, no me puedo enojar con la demás gente porque es feliz por hacer tal claro. cosa o por comprar o criticar, ¿no? Ay, qué tonta la gente que es feliz comprando cosas. Pues si es feliz comprando cosas, es válido. Sí, claro. Me voy con unos saluditos. A lo mejor tus aretes, ¿no? Los lentes que quieres. Con unos saludos por acá en el chat, está Amparo Márquez, hermosa, un saludo. Beth de la Cruz dice, para mí la felicidad es tener a mi familia completa, tener trabajo, el vivir cada momento día a día mientras tenga salud, casa y alimento, saludos. Pues saludos y muchas gracias por acompañarnos. Ese es su objetivo de felicidad claro. y es bueno. Sí, y claro. tiene que trabajar en eso para que esté feliz con su familia y para que su familia esté completa, que tenga salud. Que tenga un buen trabajo, ese es su objetivo, tener un buen trabajo, que gane bien, que la traten bonito, vivir cada momento, esa es su felicidad. Me parece y como bien. Dices, a lo mejor un niño va a decir, esa no es la felicidad es comprar una Barbie. Vámonos a la recomendación, mi yo, porque el tiempo nos come. Rapidísimo. Yo siempre lo he dicho, siempre que te levantes, lo primero que tienes que hacer es ir a un espejo y decirte que eres la persona más maravillosa que hay en el mundo. Así tengas la cara de perro como yo, a mí no me importa, yo me levanto, me sonrío, antes de cepillarme los dientes, me volteo en el espejo y la gente a lo mejor se va a reír y digo, güey, neta, qué chingón te ves hoy, o sea, yo sí me digo que estoy guapo, es te ves espectacular, o sea, el cabello hoy me amaneció, wow. La película hoy voy a salir y la gente se me va a quedar viendo, ese es mi primer tip.
Y el otro que ya les había dado, ¿no? Trabaja en tu propia felicidad, no trabajes en la felicidad, no te fijes en los demás. Tú sé feliz con lo que quieras y con lo que desees. Punto. Ya tengo más, pero ya el tiempo se agota y quiero que Andrea hable porque no le he dejado hablar. Pobre Andrea, perdóname, Andrea, pero es que soy muy feliz con esto. Y el tema da para más, como muchos otros. Sí. Está bien, tú no te preocupes. Tú sigue expresándote y que eso es lo principal. Y hablaba yo hace un rato de identificar la felicidad, pero a partir de cómo identificas y cómo canalizas tus emociones. Y no hay más tiempo, creo, para, ay, para expresar más. Pero bueno, la felicidad no se califica, sí. Y cada uno tiene su propio estilo de felicidad. Bueno, pues dadas las circunstancias del tiempo, porque nos quedan 30 segundos, solo me resta agradecerles a Andrea y yo, muchas gracias por acompañarme. A todos los que estuvieron conectados también, muchísimas gracias. Solo me resta decir que habrá una segunda parte del tema, porque pues está muy controversial. Estuvo muy, a ver quién se quita la máscara o quién se queda con la máscara, si yo o Andrea o yo. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Muchas gracias. Con la segunda parte. Claro. Perfecto. Les mando un abrazo. Tengan excelente fin de semana. Un abrazo. Nos Cuídense, vemos. Sean felices, por favor, el día de hoy, cada segundo. Esto fue todo por hoy en Charlando con Mari. Lástima que terminó el festival de hoy. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Anchor como Charlando con Mari. Recuerda, nos escuchamos el próximo sábado para más charlas y entretenimiento. Aquí, el café no se cobra, yo invito. A través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. En casa, quédate en casa, quédate en casa, ya me